Euforia Podcast, historias que van contigo. 3 de agosto de 1936. El Estadio Olímpico de Berlín estaba a punto de explotar al momento de abrirse la puerta de acceso a la pista de atletismo. Los vítores de los aficionados se hicieron ensordecedores cuando aparecieron los hombres que estaban por disputar la final de los 100 metros planos, la prueba reina del atletismo. Sobre la arcilla se encontraba el gran campeón europeo, el neerlandés Tinus Ossendorf. Caminando nervioso, el alemán Erich Burmeier revisaba de reojo el palco principal. También estaba el famoso velocista norteamericano Ralph Metcalf, medallista en Los Ángeles 1932. Pero los ojos se centraban en la figura del hombre más rápido del planeta, la bala de Ohio State, el gran Jesse Owens. TUDN Radio y Euforia Podcast presentan Leyendas del Deporte. Un vistazo en la vida de aquellos atletas que nos han inspirado con sus logros y nos han hecho soñar con hazañas que los han convertido en leyendas del deporte. En el pequeño pueblo de Oakville, Alabama, nació el 12 de septiembre de 1912 el último hijo de la pareja formada por Henry Cleveland Owen y su esposa, Mary Emma Fitzgerald. Era el décimo integrante de la familia. La pareja decidió bautizar a su hijo como James Cleveland Owens. Fue su propio abuelo, el reverendo Clay Owens, quien presidió la ceremonia. 60 años atrás, el patriarca de la familia, como muchos otros afroamericanos, había nacido siendo un esclavo. Y aún, la situación en el sur de los Estados Unidos era apremiante para muchas familias de color. Los Owens rentaban una pequeña granja en la que todos tenían que trabajar en cuanto aprendían a caminar. A esto se sumaban las terribles leyes de segregación que seguían afectando aquella región. En 1862, el presidente Abraham Lincoln firmó las leyes de emancipación que liberaban a todos los esclavos del país. Pero a medio siglo de distancia, la discriminación era común, así como los ataques de grupos supremacistas a la población de color. Miles de afroamericanos dejaron sus hogares en la década de los 20 del siglo pasado y emigraron al norte. Los Owens dejaron la granja de Oakville y se mudaron a Cleveland, Ohio, en 1924. James tenía 12 años cuando ingresó a su nuevo colegio. Su familia acostumbraba llamarlo JC, pero su profesor confundió la pronunciación y empezó a llamarlo simplemente Jesse, ganándose así el apodo que llevaría el resto de su vida. Durante el periodo de 1910 y 1940, más de 1.5 millones de afroamericanos dejaron sus hogares en el sur para emigrar a los estados del norte. A esto se le llama la Gran Migración Negra. En Cleveland, Jesse aportaba dinero a la casa trabajando como repartidor y ayudante en un taller de calzado, mientras que su padre y sus hermanos mayores encontraron trabajo en las fábricas de acero de la ciudad. Al entrar a Fairmont High School, Jesse conoció al hombre que cambió su vida, el entrenador de atletismo Charles Reilly. En 1927, el campeón olímpico de Amberes 1920, Charles Paddock, visitó la preparatoria de Owens y en la competencia de 100 metros, Jesse impresionó incluso a Paddock, por lo que el coach Reilly lo invitó a formar parte del equipo de atletismo de la escuela. En ese momento, Jesse trabajaba como despachador en una gasolinería, así que todos los días a las 6 de la mañana se reunía con Reilly para entrenar antes de entrar a clases. Jesse Owens rompió los récords de preparatoria en las pruebas de 100 metros y de salto de longitud. La fama del antílope de ébano, como lo apodaban, creció por todo el estado de Ohio.
Decenas de universidades, como Florida State, Stanford, UCLA y USC, entre otras, tocaron a su puerta. Jesse decidió ingresar a la Universidad de Ohio State, los famosos Buckeyes, quienes le ofrecieron a su padre un trabajo como intendente, asegurando así el ingreso necesario para la familia. En la universidad encontró un nuevo entrenador, el afamado exatleta Larry Snyder, un piloto de combate y héroe de la Primera Guerra Mundial, quien en su momento había sido el favorito para el oro en los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos de París en 1924. Una inoportuna lesión le impidió participar, pero ahora, como entrenador, tenía entre sus pupilos al mejor atleta de los Estados Unidos. Snyder implementó un novedoso método de entrenamiento, para los que utilizaba un fonógrafo portátil en el que tocaba música de jazz, buscando ejercitar la frecuencia de zancada. A pesar de ser una gran estrella en las pistas de atletismo, Jesse todavía trabajaba en una gasolinería. Además, en 1932 nació su primera hija, Gloria, cuya madre era Minnie Ruth Salmon, a quien Jesse conoció en la preparatoria. Las reglas del campus no le permitían vivir en la universidad. Tampoco podía usar las duchas al mismo tiempo que los estudiantes blancos. A pesar de estar en el norte, la discriminación continuaba, así que tuvo que rentar un pequeño apartamento que compartía con el resto de los integrantes de color de los equipos de Ohio State. El 25 de mayo de 1935 se celebraría el campeonato de la conferencia del Big Ten en la ciudad de Ann Arbor, Michigan, hogar del más grande rival de Ohio State, los Wolverines de la Universidad de Michigan. Unos días antes, Jesse sufrió una dolorosa lesión en la espalda que podría poner en riesgo su carrera. A pesar de esto, minutos antes de comenzar, Jesse decidió participar. Lo que pasó en Ann Arbor fue una demostración de poderío atlético impresionante. En solo 45 minutos, Jesse Owens rompió los récords mundiales en las pruebas de salto de longitud, 200 metros con vallas y 200 metros planos. Además, empató el récord mundial en la prueba de 100 metros. Para cerrar la temporada de ese año, conquistó el título nacional en las cuatro pruebas en el campeonato realizado en Los Ángeles, venciendo a las más grandes estrellas del atletismo en los Estados Unidos. Con los Juegos de Berlín en 1936 a la vuelta de la esquina, Jesse Owens era la gran esperanza americana. En 1931, la ciudad de Berlín y capital de Alemania fue seleccionada como la sede de los 11 Juegos Olímpicos de la era moderna. Con el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó una terrible crisis económica que devaluó el marco alemán y puso al país en una delicada situación. Esto fue aprovechado por los miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Nazi como eran conocidos. Usando la desesperación de la gente, en 1932 alcanzaron la mayoría en el Congreso. Esto llevó al líder de este partido, Adolf Hitler, a ser nombrado canciller de Alemania. Las políticas antisemitas, racistas del nuevo gobierno alemán preocupaban en todo el mundo, haciendo que muchos países cuestionaran su presencia en las justas olímpicas. Grupos de activistas pro derechos de las personas de color le pidieron a Jesse no participar en los Juegos Olímpicos, pero Jesse ya tenía una cita con la historia. En 1936, la política segregacionista en la Alemania nazi era inaceptable. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial tenía menos de 20 años de haber concluido, y el mundo no parecía estar dispuesto a regresar al combate. Al menos, no en ese momento. Para avivar aún más las tensiones entre alemanes y norteamericanos, el 19 de junio de 1936, el Madison Square Garden de Nueva York fue la sede de la llamada Guerra de las Razas, un combate entre el ex campeón mundial de peso completo, el alemán Max Schmeling, y la joven estrella afroamericana e invicto en 24 peleas, Joe Louis,
quien, al igual que Owens, había nacido en Alabama. La pelea fue considerada la mejor del año, y Smalling, representante de la raza aria, derrotó por nocaut en 2 episodios a Lewis. El gobierno alemán proclamó esta victoria como la muestra de la superioridad racial alemana. Como una especie de respuesta, un día después, el 20 de junio en Chicago, Jesse Owens rompió el récord mundial de los 100 metros planos. El 15 de julio, el equipo olímpico de los Estados Unidos partió desde el puerto de Nueva York en el crucero SS Manhattan con rumbo a Hamburgo, Alemania, listos para participar en los Juegos Olímpicos. En casa, Jesse no podía dormir en el mismo edificio que sus compañeros blancos, ni entrar por la puerta principal. Tampoco podía viajar en el autobús. Al llegar a Alemania, su sorpresa fue mayúscula, porque en la sede de los Juegos, eso no era un problema. Durante las 2 semanas que duraron los Juegos, las autoridades relajaron sus políticas contra la comunidad judía, buscando mostrar al mundo otra cara del nazismo, una que no existía. Ya que pocos días antes de la ceremonia de inauguración, el comandante de la Villa Olímpica, Wolfgang Förster, fue destituido y reemplazado por el jefe de la policía de Berlín, Werner von Gilsa. Según el reporte oficial, la razón eran los descuidos de Förster en la construcción de la villa. En realidad, la Gestapo había descubierto que su padre era judío, lo que le costó la vida, ya que Förster, al ver el final de su carrera, decidió suicidarse el 19 de agosto de 1936, es decir, 3 días después del final de los Juegos. Con ese entorno, el 1 de agosto, el Estadio Olímpico de Berlín lucía pletórico para la ceremonia de inauguración. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos serían transmitidos en circuito cerrado de televisión a algunos cines de Berlín y ciudades cercanas a la capital de Alemania, junto a la plana mayor del gobierno nazi y algunos diplomáticos extranjeros. Wir schwören bei den Olympischen Spielen. Al comenzar el desfile de las naciones, algunas de las delegaciones realizaron el saludo nazi para beneplácito de los asistentes y del canciller alemán. Los ojos del mundo observaban lo que sucedía en la ciudad de Berlín, y por primera vez en la historia, el recuerdo quedó grabado a todo color. Solo faltaba esperar por el inicio de las competiciones. La intervención de la política en los Juegos era notable. Las banderas rojiblancas del partido nazi adornaban toda la ciudad y los carteles del evento exponían claramente referencias raciales. La persecución hizo que algunos de los mejores atletas alemanes no pudieran participar, como el boxeador Erich Seng, el tenista Daniel Prenn y la saltadora de longitud Gretel Bergmann. Todos ellos expulsados del equipo olímpico por ser judíos. Para congraciarse con la opinión internacional, el Comité Olímpico Alemán permitió la participación de la atleta Helen Mayer, a quien no consideraban aria debido a que su padre era judío. Mayer ganó la medalla de plata y durante la ceremonia de premiación debió hacer el saludo nazi. Uno de los hechos menos conocidos de estos juegos fue la expulsión del equipo de fútbol peruano formado en su mayoría por mulatos y mestizos, quienes vencieron a Austria por 4-2. Con Adolf Hitler en la tribuna viendo a su país natal cayendo ante los sudamericanos, miembros del ejército disfrazados entraron al campo fingiendo ser aficionados peruanos. El comité organizador expulsó a Perú del torneo. Con los incas se retiró también la delegación colombiana en solidaridad por este atropello. El 2 de agosto comenzó la actividad para Jesse Owens en la prueba de los 100 metros planos, prueba en la que Jesse poseía el récord mundial con 10 segundos y 20 centésimas. La expectativa por verlo correr hizo que el estadio mostrara su mejor entrada, y Owens no decepcionó a nadie,
ganó su hit eliminatorio imponiendo un récord olímpico con 10 segundos y 30 centésimas, que él mismo batió en los cuartos de final, en donde paró el reloj en 10.20 segundos, igualando el récord mundial. Al día siguiente, 3 de agosto, bajó el ritmo en la semifinal y aún así le alcanzó para clasificarse a la final con el mejor récord. Cerca del atardecer, los 8 participantes de la final de los 100 metros planos aparecieron por la pista. El alemán Erich Borgmeier era la esperanza de los locales, pero el gran rival europeo de Owens era el neerlandés Tinus Ossendarp, campeón europeo y, además, simpatizante del partido nazi. A las 5:45 de la tarde, hora local, comenzó la carrera. En el carril 1, Jesse Owens aguardaba el disparo. Al sonar, comenzó a devorar la pista, pero no lograba separarse de Ossendarp. Hasta que, pasando los primeros 40 metros, tomó la ventaja y jamás la perdió. Owens ganaba así su primera medalla de oro en los Juegos, igualando su récord mundial. El segundo lugar fue para su compatriota Ralph Metcalf y el tercero para Ossendarp. En ese momento ocurrió uno de los mitos más grandes en la historia del deporte. Adolf Hitler tenía la costumbre de saludar a todos los campeones olímpicos, pero, por cuestiones de agenda, tendría que irse un poco antes de la ceremonia de premiación de los 100 metros planos, o, al menos, eso se dijo en los Estados Unidos. Jesse Owens relató que después de la carrera, mientras se acercaba a la cabina de radio, pasó cerca del palco de Hitler, y este le saludó a la distancia. Al día siguiente, 5 de agosto, Owens venció en la prueba de los 200 metros planos, imponiendo un nuevo récord mundial y olímpico con 20 segundos 7 centésimas. Jesse había logrado sus 2 primeras medallas de oro. Solo faltaba lograr la tercera en la prueba de salto de longitud. La prensa en los Estados Unidos afirmó que Hitler se había rehusado a felicitar a Jesse Owens incluso. El diario neoyorquino Daily Worker señaló que ni Owens ni el campeón de salto de altura, el también afroamericano Cornelius Johnson, fueron felicitados por el canciller alemán. Hasta ese momento todo estaba saliendo según lo planeado para el gobierno alemán. Sus atletas dominaban el medallero. La prueba más esperada por el público alemán era el salto de longitud, en donde la gran estrella germana Lutz Lange, poseedor del récord europeo, aparecía como el único oponente de peligro para Owens. En las semifinales, Jesse superó a Lange con un impresionante salto de 7 metros y 64 centímetros. Lange solo pudo saltar 7 metros y 15 centímetros. El 4 de agosto, Jesse Owens buscaría su tercera medalla de oro. Con 23 años, Lutz Lange era un abogado graduado en la Universidad de Leipzig. En el Campeonato Europeo de 1934, finalizó en la tercera posición, pero meses antes de los Juegos rompió el récord europeo. En el palco de honor, como ya era una costumbre, el dictador alemán observaba nervioso la final. En su segundo salto, Lange sorprendió a todos, rompiendo el récord olímpico con un maravilloso vuelo de 7 metros con 87 centímetros, que lo ponía en el primer lugar. Era el turno de Jesse Owens. El silencio en el estadio se hizo presente. Owens se encarreró y falló en su primer intento, pisando la línea blanca que señala el foul. En su segundo intento, volvió a ocurrir lo mismo. En ese momento, Lange se acercó a la marca blanca y puso un pañuelo del mismo color unos centímetros antes, señalando a Jesse que saltara usando esa referencia. Owen saltó 7.94 metros para establecer un récord olímpico y asegurar la medalla de oro. Esta derrota fue la gota que derramó el vaso para el gobierno alemán, que vio con preocupación la prueba de relevos de 4x100, en la que Owens no estaba inscrito, pero incluía a los corredores Sam Stoller y a Marty Glickman, ambos judíos. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, habló personalmente con el presidente del Comité Olímpico Norteamericano, Avery Brundage, quien había sido un defensor de los Juegos y mantenía una relación aparentemente cordial con el gobierno nazi. Ni Stoller ni Glickman podían correr.
Una cosa era perder ante afroamericanos y otra muy distinta, perder ante judíos. Unas horas antes de la carrera, Jesse Owens y Ralph Metcalf fueron anunciados como parte del equipo de relevo de los Estados Unidos. La causa oficial fue el rumor de que Alemania había guardado un par de armas secretas para vencerlos en los relevos. En la competencia participaban los equipos de Estados Unidos, Argentina, Alemania, Italia, Canadá y Países Bajos. Owens fue el primer relevo y dejó una amplia ventaja a Ralph Metcalf, quien al dar la segunda vuelta ya sacaba una enorme distancia al equipo italiano. El segundo relevo fue Frank Wyckoff y para cerrar la competencia apareció Foy Draper, estos dos últimos corredores de piel blanca. El equipo estadounidense se llevó el oro, dejando con la plata a Italia y Alemania con el bronce. Jesse Owens era ahora 4 veces campeón olímpico, la más grande leyenda del olimpismo moderno. Era hora de regresar a casa, en donde le esperaba un recibimiento inesperado. Los triunfos de Jesse Owens fueron también el triunfo del desconocido zapatero alemán llamado Adi Dassler, quien buscó a Owens y le pidió que probara sus nuevos zapatos fabricados especialmente para él. Jesse ganó 4 medallas de oro usando los zapatos Adidas. Esto no solo ayudó a la compañía a catapultar sus ventas, también le salvó la vida a Adi y a su hermano Rudolf, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaron a crear y fabricar zapatos para el ejército alemán. Finalizado el conflicto, los aliados tomaron la fábrica, pero fue una fotografía de Jesse con los hermanos Dassler lo que evitó que estos fueran a prisión y la destrucción de la compañía. Durante la guerra, los dos grandes rivales de Owens en los Juegos Olímpicos tuvieron diferentes caminos. Tinus Sosserdarp ingresó a la policía en Países Bajos y colaboró activamente. Incluso fue parte de la temida SS, el grupo más brutal del ejército alemán. Ayudó a la deportación de miles de judíos a los campos de concentración, entre ellos la familia de Anna Frank. Al terminar la guerra fue condenado a 12 años de prisión, pero fue liberado en 1953. Luz Young y Jesse Owens se hicieron amigos al terminar los juegos e intercambiaban correspondencia. Young ingresó al ejército alemán y combatió en la guerra. Poco antes de que Estados Unidos ingresara al conflicto armado, Young le pidió a Jesse que le escribiera a su pequeño hijo Carl y que le contara sobre los juegos. Young murió en combate en 1943 durante la invasión aliada a Sicilia. Por su parte, Jesse Owens siempre afirmó poseer una fotografía junto a Adolf Hitler tomada detrás del Estadio Olímpico. En el 2014, el exatleta británico y héroe de la Segunda Guerra Mundial, Erich Braun, afirmó haber atestiguado esta escena. Nadie ha vuelto a ver la fotografía y se ignora si en realidad existió. Al regresar a los Estados Unidos, el público aclamó a Jesse. El alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, organizó un gran desfile por las calles de Manhattan y Broadway. Jesse avanzaba en un vehículo descapotado y era ovacionado por miles de personas que lanzaron serpentinas y papeles de colores desde los enormes edificios de la Gran Manzana. Una persona se le acercó y le extendió una bolsa de papel. Cuando Jesse la abrió, con sorpresa, se dio cuenta de que esta contenía $10,000 en efectivo, el equivalente a 15 años de trabajo para un hombre de color. Pero no todo fue bueno. Por la noche, se ofreció una cena en su honor en el Hotel Waldorf Astoria, uno de los más elegantes de Nueva York. Jesse llegó acompañado de su esposa y su entrenador. Al llegar la pareja a la puerta principal del hotel, el gerente les puso un alto y les advirtió que las personas de color debían entrar por la puerta de servicio, ante la indignación del entrenador Larry Snyder, quien intentó protestar, pero Jesse, acostumbrado a esto, se alejó y entró por la puerta de servicio. Jesse siempre dijo que la discriminación no era su problema, sino de aquel que le ejercía. El siguiente golpe llegó desde la presidencia de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt nunca lo recibió en la Casa Blanca ni le envió un telegrama de felicitación como lo hizo con los otros campeones olímpicos norteamericanos.
Jesse declaró que en Alemania no lo habían discriminado tanto como en su propio país, y afirmó que no fue Hitler quien lo ignoró, sino Roosevelt. Conforme pasaba el tiempo, Jesse tuvo problemas para encontrar un empleo. Decidió dejar de ser amateur y competir en pruebas profesionales, algunas de ellas tan humillantes como correr contra un caballo. Aprovechando su fama, realizó comerciales para diferentes marcas y se involucró en la política. Fue dueño de un equipo de béisbol en las Ligas Negras y en la década de los 60 participó en programas de televisión y grabó un par de películas y un documental sobre los juegos, para lo cual tuvo que regresar a Berlín, en donde conoció a Carl Jung, el hijo de Luz, a quien apoyó económicamente desde que se enteró de la muerte de su padre. Convertida en una leyenda del olimpismo, en 1980 trató de evitar el boicot de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú. Habló personalmente con el presidente Jimmy Carter para tratar de convencerlo, pero la fuerza comenzaba a abandonarlo. Desde su retiro de las pistas, había incrementado el hábito de fumar, lo que le causó un cáncer de pulmón que acabó con su vida el 31 de marzo de 1980, a los 66 años. Jesse Owens murió pacíficamente rodeado de su esposa y sus tres hijos. Su muerte causó dolor y tristeza en todo el mundo. Se marchaba uno de los atletas más grandes de la historia. En su honor, la avenida que guía al Estadio Olímpico de Berlín lleva su nombre. La Universidad de Ohio State construyó un museo en su memoria y renombró el estadio de atletismo en su honor. En 1990, el presidente George Bush padre le concedió lo que tanto añoró en vida. 10 años después de su muerte, el gobierno de los Estados Unidos le confirió la Medalla de Oro del Congreso, la distinción más alta a la que puede aspirar un civil. Hoy, el mundo lo recuerda como el hombre que no solo venció el viento, sino también puso de rodillas y derrotó al racismo. El inolvidable Jesse Owens. And now you picture 100,000+ people sitting and standing in all of this area. And then you think in terms of what you are to do. And then suddenly there are no people in your own mind. There are 7 other people in this particular race. Every man was a potential winner. Every man wanted to become a winner. And the person that won this race was given the title of the world's fastest human being. Get set. Euforia Podcast. Historias que van contigo.